Hola, mi nombre es Horacio Blanco, músico de la agrupación venezolana Desorden Público. Gusto saludarles. Ska Mundo Ska es el tema más reciente que estamos promocionando. No solamente lanzamos la canción, sino también un video que la complementa. Y está extraída de nuestro disco más reciente, El Bailando Sobre las Ruinas. Una canción que celebra la fraternidad, la hermandad en torno a un género musical que ya no distingue fronteras y que siempre, siempre hermana, une a la movida, a la gente. La canción fue grabada junto a una banda japonesa, los Tokyo Ska Paradise Orchestra. En el video, como la canción habla justamente de la globalidad del género, pues hemos invitado artistas de distintas regiones del planeta. Los Specials de Inglaterra, de los Bad Manners, hay músicos de Norteamérica como Hepcat o New York Ska Jazz Ensemble, músicos españoles, músicos latinoamericanos, están también en el video los elefantes de acá de Bogotá y un largo etcétera. Véanlo, véanlo. Creo que está muy, muy saludable el ska, sobre todo porque hay un montón de nuevas generaciones aportando, grabando, haciendo cosas. El ska en Latinoamérica tiene muchos rostros. Está el ska más punk, más agresivo, más rápido. Por ejemplo, se ve mucho en la región de Ecuador, Perú. Están esas bandas en esa onda más rabiosa, pero también está el ska más tradicional o más jazz que se está haciendo hacia Argentina, o en el caso de Chile también lo hay. Acá en Colombia hay una fuerte movida ska, creo que los elefantes dan muy buena fe de esto. Y bueno, en el lado de Venezuela también pues hay bandas haciendo lo propio. Los Desordenados quizás somos de los más viejos en esta vuelta, pero seguimos muy activos. Desorden nació en el 85 y ahí sigue. Ahí un poco cómo va el ska en Latinoamérica. A capítulo aparte habría que mencionar a México, que es como el epicentro no solo del ska latinoamericano, sino del ska global. Bailar sobre la ruina es una gran metáfora. Es la eterna batalla de la vida contra la muerte. Pues lo que está en ruinas está cercano a la destrucción y por ende a lo que ya no está con vida, y el baile es sinónimo de esperanza, de vida al final del día. Venezuela, nuestro país, está atravesando un momento complejo, muy complejo, que ustedes en Colombia lo conocen bastante bien. Y pues nuestra apuesta es a que el arte, la música y el arte van a ser parte de esa resurrección, de ese triunfo de la vida sobre la muerte que más pronto que tarde tiene que llegar. Muchos músicos y también bandas enteras se han visto en la obligación de emigrar para continuar haciendo su trabajo. Desorden es una banda que mucho de eso, de esa experiencia tiene. Hemos tenido que pasar meses, muchos meses trabajando fuera del país para poder trabajar. Pero eso no quiere decir que Venezuela se ha apagado, solo que es difícil, es muy difícil. Por ahí, luego de Colombia, vamos a grabar una canción, justamente vamos a Venezuela a grabar una canción tradicional navideña venezolana, un aguinaldo tradicional venezolano. Lo vamos a hacer en ska junto a una cantante muy famosa en Venezuela que se llama María Teresa Chacín, una señora ya muy, muy, muy grande y muy respetada. Luego de ahí me toca viajar a Canadá para hacer presentación en Edmonton, hacia el norte, ya pegado al Polo Norte. Después de ahí vienen presentaciones en Venezuela, Barquisimeto y Valencia. Luego de ahí salto para Houston, Portland y Dallas en Estados Unidos. Y creo que ya por ahí se acerca el final de año y pues haremos las últimas cosas, creo que en Venezuela. Febrero 2019, estamos de regreso a Bogotá. Ya estuvimos acá no hace mucho en un festival con los elefantes. Luego Desorden acaba de presentarse hace pocos días en Manizales, en el festival Grita Rock, que de verdad estuvo súper bien. Y bueno, ahí seguimos tratando de amarrar lazos con una escena que por naturaleza pues es muy cercana a nosotros.